Bueno, empiezo este vlog desde mi celular porque mi cámara está allá. Hoy es el 21 o 22 de febrero. Hoy estoy grabando lo que es... Bueno, sean bienvenidos a este video que es la parte 2 de lo que fue participar de un spot publicitario para una empresa de telefonía acá en Paraguay. Bueno, ahora ya les saludo. Hoy, bueno, en el video anterior vieron que se grabó el in situ, no, que se grabó cosas en una productora. Ahora me ven todo así, hecho miércoles, porque hoy se graba el in situ. ¿Qué es el in situ? Es venir a mi casa a grabar. Es decir, va a haber mucha gente acá en mi habitación. En mi habitación va a haber filmmakers, editores, capaz un entrevistador o bueno, no sé. Así que, bueno, acá empieza el vlog. Yo de momento me levanté a las 5 de la mañana a limpiar otra vez mi pieza. No dormí nada de los nervios, o sea, no saben lo nervioso que estoy, la verdad, porque es una campaña que va a salir masivamente para... Bueno, si ya están viendo esto en YouTube es porque ya salió. No sé qué tan masivo es, qué tanto impacto tuvo ni nada, así que bueno. Voy a intentar grabar más cosas después, me da vergüencita, voy a intentar hacer más, tener más feeling, contacto con la gente de la producción de la productora para hacer vlogs y ya. No quise sacar mi cámara de allá porque tipo seguro se va a usar, así que... Che, imagínense nada, todo grabando acá, modo serio, que vean mi billetera del Rayo McQueen, pero bueno, es para gastar o ganar dinero más rápido. Así que nos vemos. Después cuando esté bañado, desayunado y ya esperando a lo que es la gente de la productora que venga a grabar la entrevista acá en mi setup, en la habitación de los sueños de ella. Bueno, ya me bañé todo, tengo ya mi remera meta de gaming, ella limpió toda mi habitación y ellos llegaron, así que vamos a ver qué era hoy. Bueno, lo que vieron anteriormente era yo esperando el desastre. Bueno, ahora ya sacó mi puerta, ya está en otro café ahí preparando. Si explota algo el enchufe, no es mi culpa, aviso. Ahí está la puerta. Acá está toda la gente que está en rodaje. Vine a una pieza intermedia en mi casa. Me mandaron cambiarme jeans y esto, yo estaba con short. No puedo grabar mucho, me da mucha vergüenza, pero voy a intentar mostrarles todo. Estoy sacando mi puerta, está metiendo luces. Afuera hay ahora espacio, afuera hay comida, afuera hay muchísima gente que está entrando a mi casa. La verdad que estoy así tipo en Oxide, pero bueno, vamos a pasar. ¿De cuánto? Ahora me faltan tres. Andrea, dos chicas. Ahora sí, porque... ¿Quieres que ella le hiciera el examen y se nos pase con la cama acá? Claro, sí. No, falta todavía. ¿En serio? Pero falta en ese tipo de establecimiento, ese tipo de cosas. Ay, ¿cuándo hacemos? No sé. Oliver, ¿cómo estás? Todo bien. Lo que te conocemos porque te seguimos en redes sociales, como que vemos hoy tu vida. Pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo era tu vida antes de esto? Antes de hacer stream en Twitch, mi vida totalmente diferente. Era deportista, hice 12 años de fútbol, escuela de fútbol, inferiores, viajes con mi abuela. Era totalmente inverso a lo que hoy en día es. Esa me parece la mayor diferencia de lo que vos marcas ahora, ¿verdad? Que en muchos casos el relato tradicional está marcado en te cuento lo que yo ya estoy viendo, pero en tu caso yo no me espero lo que vos vas a decir, me sorprende. O sea, es como que el streamer tiene que estar constantemente sorprendiéndole a sus cafés, a sus viewers. Sí, diría que sí, porque hay situaciones en las cuales vos pronosticas lo que va a pasar. Es decir, bueno, muchachos, ahora me bajo a dos y ganamos. Obviamente no sé qué va a pasar. Obviamente yo lo digo por dar espectáculo, por entretener, por divertirme a mí mismo, por ponerme un desafío dentro del juego. Y pasa. Y si pasa es clean caja adentro, listo, clip para todas las redes sociales. El internet me ayudó muchísimo. Sí, te iba a preguntar justo. Si no va a pasar. Bueno, terminando todas las grabaciones y ahora nos están dando comida. Ya está, a la hora de mi hermanito. A mí,
me voy a ir a pedir comida, así que, mira, para el catering. ¿Qué te da para nosotros? Así que, listo. Bueno, algo que ustedes ya me alcanzaron a ver, bueno, acá está todo mi compu, mi pieza arreglada. Después de haber terminado toda la producción, se fueron, después del mediodía, la gente de catering, la gente de maquillaje, video, fotos, todos. Tengo una remera al revés de meta, sí, pero fue una experiencia única. Grabé un spot in situ, se le dice cuando vienen a tu casa. Esto en teoría sale a mediados de marzo, así que bueno, cuando salgan estos videos, me imagino que ya lo vieron. Así que déjenme en los comentarios qué les parecen los videos de los cuales participé. Y nada, hemos llegado al fin de este vlog. Ya vieron el primero, que es cuando me fui a la productora, y ya vieron este segundo video, que es cuando vinieron a mi casa. Perdón por las ojeras, pero en serio, me desperté no dormí en la ansiedad y acopé la humedad el siguiente día sin dormir, y a las 6 de la mañana ya vinieron y estuve así hasta las 12 con ella. Así que gracias por ver este video, denle me gusta, suscríbanse, que estoy empezando a subir nuevo contenido de YouTube. Espero seguir siendo constante. Oliver del futuro, tenés que ser constante. Así que nada, gracias y chao.